satisfechos con la respuesta que tenemos por un lado de los participantes, de la inscripción, de cómo se ha llevado, digamos, el trabajo previo se ha llevado adelante de esta capacitación, y por otro lado también mostrar nuestro agradecimiento y nuestra satisfacción por esta propuesta que se genera a partir de dos necesidades concretas que son la demanda de este rubro por parte de las familias que solicitan este servicio, y por el otro la necesidad de dar respuesta o de legalizar una fuente laboral que por hoy, hoy existe, pero que no acredita la capacitación necesaria para este servicio. También es interesante destacar la participación de otras instituciones que se han sumado a esta capacitación, como por ejemplo PAMI, PROFE, la Dirección Provincial de Adultos Mayores, la Dirección de Discapacidad, la Fundación de Tumano, el SEMPRE. Esto, por supuesto, que lo hace más atractivo y más interesante. Yolanda, ¿cuál es la diferencia entre esta capacitación y otras que ya se han brindado anteriormente? En realidad, todas las capacitaciones que organizamos tienen un objetivo común, que es la formación laboral. Esto es un modo, digamos, de contribuir desde el municipio a elevar las competencias de la población económicamente activa, digamos, de manera que tenga más chances al momento de buscar trabajo. Esta es una muy buena oportunidad para aquellos que están aprovechándola, porque realmente redunda en trabajo y de un trabajo más calificado, digamos, de manera, te diría, inmediata. Así que, digamos, no tiene diferencias con otras en cuanto al objetivo. Sí es cierto que es muy interesante, digamos, y es muy bueno poder, y es para resaltar, hacer esto en conjunto con otras organizaciones, cuando se hace de esta manera, que es no solo en conjunto, sino con el apoyo desinteresado, ¿no es cierto? Eso tiene un valor también agregado que para nosotros, como, bueno, como promotores a lo mejor iniciales de esta iniciativa, no nos es grato, digamos, sentirnos acompañados por, bueno, por la gente de otras instituciones. ¿Desde el municipio hay algún tipo de registro de las personas que están trabajando en cuidado domiciliario? Sí, hay un registro de las personas que están trabajando. De hecho, el municipio tiene un servicio, digamos, la Dirección de Familia tiene un servicio de acompañamiento para algunos casos de familias muy vulnerables. Así que sí, eso es un tipo de población con el que trabajamos mucho. Así que tenemos registro de los que están interesados, de los que tienen que están trabajando y no tienen capacitación, por eso les ofrecimos esta, de aquellos que están interesados en hacerla. O sea, está muy registrada este tipo de actividad, sí. Tenemos mucho conocimiento, digamos.